backbeat. The word is on the street that the battle in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. Soñador y emprendedor, la perfecta mezcla para lograr las metas. Mi anfitrión de hoy no era un niño cualquiera. A los 14 años ya comenzó su primer trabajo. Se dio cuenta que podía ganar dinero simplemente cebando tereré y así lo hizo. Criado en un barrio ribereño de Asunción, en el colegio ya demostró su liderazgo trabajando en los asuntos gremiales de la institución. Mi anfitrión es Rodrigo Medina, un emprendedor nato y joven, y como lo decía Madame Curie, hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Rodrigo es abogado de profesión con una maestría en administración de empresas, hijo de comerciantes, emprendedores de quien heredó el amor al trabajo y al prójimo. Fue uno de los impulsores para el acceso a la información pública. Como todo proactivo, logró conquistar el mercado y también es un motivador nato y como docente apunta a los proyectos que generen un impacto social. Cree en la juventud y que en manos de esta generación están los grandes cambios. En el ámbito empresarial sigue innovando desde sus empresas y hoy en Únicos conoceremos a fondo a Rodrigo Medina, sus planes, sus metas y su pasión. ¿Cómo se llama la casa? La Casa del Río. La Casa del Río. La Casa del Río. Muchas gracias, 1900 la casa. Gracias por invitarme a la casa. No, por favor, Luis, un gusto tenerte acá en la Casa del Río y bueno, que conozca un poco más de quién es Rodrigo Medina, qué hacemos, en qué vivimos, cómo estamos y hacia dónde nos vamos. Estoy pensando que no sé cuánto dinero vas a perder por grabar Único, ¿verdad? Porque vos que sos una persona inquieta, que te gustan los negocios, todo este parón que lleva a grabar un programa debe ser no, dinero. No, para mí es realmente... De verdad, muy importante compartir contigo. Primero, por lo que representa Único a nivel nacional, internacional también, por todo lo que es el alcance que tiene realmente. Y por otro lado, y no menos importante, de verdad tener la posibilidad de contar un poco quiénes somos, en qué estamos, que es bastante importante como para que los demás también nos conozcan, sepan, y eso ayude o contribuya un poquitito para el fortalecimiento de nuestra iniciativa y nuestras intenciones. Así que bienvenido a la Casa del Río y tengamos una charla amena y divertida. A ver si es verdad. La vista ya es impresionante. Así ya va a ser, anima a hablar tranquilo. La verdad que no me imagino lo que será despertarse acá todos los días. No, es un sueño. La verdad que es un sueño y estamos hablando de Asunción. Eso te iba a decir, no es que estemos a kilómetros, kilómetros. Que cote, estamos hablando de Asunción y estamos hablando a menos de 3 minutos de Perón. Mentira, menos de 3 minutos es muchísimo. Estamos hablando de menos de 5 cuadras de Perón y 10 de Félix Bogado. Bueno, ahora vamos a conocer a un joven emprendedor, a ver qué historia nos cuenta. A ver Bienvenido. Qué nos contás. Comenzar a compartir con la naturaleza y respetar la naturaleza también, que es algo que no hacemos mucho y que de verdad nos va a doler o nos va a costar mucho a futuro. Bueno, ahora me contás algo de tu vida o todo, ¿verdad? Lo que quieras. Bueno. Estamos acá, te estamos recibiendo, vos sos el dueño de casa, así que bienvenido y bienvenido a la gente que ve también. Único. Rodrigo, un placer, como te dije hace un momento, poder conocerte sobre todo y charlar contigo. No es fácil a veces llegar a estos emprendedores tan jóvenes y hacerlos públicos, hablar con ellos, conocerlos. No sé si son todos ustedes muy reservados o cómo son. Vos no sos muy reservado, ¿verdad, Rodrigo? Bueno, Luis, muchísimas gracias por estar acá. Así como te había mencionado también hace un rato, estamos súper contentos de tenerle a los Únicos, realmente a todo el equipo, a vos y todo lo que están haciendo maravillosamente en mostrar a los Únicos del Paraguay. Bueno, evidentemente tu programa es Único, así que más que agradecido. Con relación a la pregunta de ser reservado, no, creo que no soy reservado. No, creo ¿verdad? Ese problema no lo tengo en el sentido de que me gusta mucho
compartir, conversar, entender, comprender. O sea que lo que yo estaba notando es que vos, por ejemplo, creo que haces muchas charlas, inclusive veo, te vi en algunos videos hablando, en, no sé si son conferencias o ahora nos vas a contar eso, y Únicos a veces le abre la puerta a esas personas que no tienen ese acceso, claro, a seguir, por ejemplo, en las conferencias que vos puedas dar. ¿O quién es este muchacho? ¿De dónde salió? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo llegó? Eso es lo que quiero descubrir hoy contigo. No, pero mira, maravillado, sinceramente, por tu interés, porque realmente el acceso a la televisión, como mencionabas vos, es complicado a veces para todos. Y yo compruebo con Únicos, ya voy a decirlo que pocas veces hablo de eso, cuando estoy por la calle o me muevo en diferentes lugares, me llama la atención los diferentes niveles o clases sociales que ven el programa. Únicos no se limita a una sola clase social, sino que a pesar de que a veces me dicen, uy, muestran grandes casas, mira el entorno donde estamos ahora, muestran maravillas, sin embargo, llega a todo tipo de público. Da gusto saber quién es, qué hace, de dónde salió, lo que mencionabas vos, por qué es único, teniendo en cuenta toda la trayectoria que ya tenés, evidentemente si le seleccionó es por algo, debería de estar mirando, pues voy a aprender, voy a conocer algo nuevo. Y el acceso que das vos es evidentemente el contrario al que yo mencionaba, desde el punto de vista de que a nosotros nos cuesta entrar en la casa y por otro lado vos entras en las casas y nos mostrás desde adentro, ¿verdad? Entonces es como un dar para recibir, pero súper positivo, con un impacto que yo creo que, así como mencionas vos, no solamente dividir desde el punto de vista de los estratos sociales, sino el impacto de contar una historia que realmente detrás de la historia tiene un contenido que le puede ayudar a alguien. No llegan, pero ahora se estarán preguntando mucho, este entorno es increíble. Sí, estamos en qué parte del mundo. ¿En qué parte estamos? Y sin embargo, acá vos vivís acá. Sí, yo vivo acá, estamos en Asunción. Estamos en Asunción. Aunque parezca mentira, aunque, Asunción. Como decía anteriormente, no parece Paraguay, ¿vale? Así un estilo. Sí, estamos en Asunción, estamos en Itanramada, estamos a menos de un minuto de Perón y a dos minutos de Félix Bogado o General Santos, para llamarle de alguna forma. Lo que pasa es que toda la vida hemos vivido de espalda al río, no de cara al río, ¿verdad? Esta maravilla, no todos, evidentemente, algunos han sido listos. Contanos algo de tu vida, a ver, Rodrigo. Soy riereño, soy riereño, le voy a decir, bueno, mira, tengo 33 años, soltero, sin hijos, trabajé muy temprano, tengo la suerte de haber construido en el transcurso de los últimos 18 años ya, de los 14 a la fecha, la posibilidad de primero comprender un poco desde abajo muchos sectores, ¿verdad? O sea, comencé literal y en serio hablando como una ordenanza. En aquel entonces estaba muy bien visto el cebador de tereré, que hoy ya desapareció. Era el popular que la persona que mandaba te tenía ahí al lado y vos le cebabas el tereré y tenía que saber preparar el tereré, saber en qué momento cebar el tereré y qué nivel de tereré tenía que tener. Era un arte. O sea, ser un cebador de tereré era ya, estar allá arriba en el buen sentido cuando éramos chiquititos, ¿verdad? Después de eso, comencé con el tema de hacer ordenanza en una empresa. Me gustó siempre mucho el comercio. Mi familia viene de ese segmento. Entonces, ¿Ellos trabajan en eso? ¿Son comerciantes o sí, son de Paraguay? Son comerciantes, sí, tal cual. Todos paraguayos, o sea, no tenemos, salvo mi hermano que nació en Brasil, tengo un hermanito que nació en el 92 allá en San Pablo, es paulista, pero también ya nacionalizado paraguayo, y amamos nuestra patria, nuestra historia y nuestras costumbres. Sí, realmente nosotros siempre decimos lo que en la familia tenemos el comercio en la sangre, ¿verdad? O sea, venimos de eso, nacimos con eso, y Rodrigo siempre lo demostró a cabalidad, ¿verdad? De chico él se dedicaba a comprar, vender cosas, trabajó desde muy chico, siempre fue muy responsable con esa clase de cosas y por sobre todo era muy medido, ¿verdad? O sea, muy prudente. Se ponía una meta que quería algo y lo hacía hasta llegar a ese objetivo. Entonces quería comprarse algo, buscaba la forma, compraba, vendía.
a partir de mi historia de vida, ya un poco hablando más allá de mis comienzos cuando era chiquitito, siempre me gustó mucho el comercio y lo metí dentro del colegio, el tema gremial, cómo se hacían actividades que podrían repercutir de alguna u otra manera en negocio, popular los centros de estudiantes. ¿Pero cuándo ganaste el primer dinerito tuyo? ¿Cuándo? Bueno, la verdad que mi primer salario fue a los 14 para los 15 años, trabajaba en una empresa reaseguradora que hoy ya no lo veo por Paraguay, quedaba ahí sobre Cerro Coray, vicepresidente Sánchez. Uh-huh. Y mi primer salario fue un mes de trabajo, gané 300 mil guaraníes, era mi sueldo en aquel entonces, ¿verdad? ¿Pero era mucho o no? No, para mí era una fortuna, ¿verdad? Por eso, o sea, te digo, para un 14 años. Claro, para mí era una fortuna, para mí, yo estaba acostumbrado al 5 mil guaraníes diario del recreo, ¿verdad? Sí. O sea, me da 300 mil de una sola vez, me vuelvo loco, o sea, era como para comprar tres casas. Y... ¿Pero gastaste o invertiste? No, lo invertí, o sea, lo que hice fue agarrar, me quedé con esos recursos. Sufrí en realidad, para serte más sincero, en tres sentidos sufrí. En el primero, que tenía 14 y mis compañeros estaban en San Bernardino, otro estaba en Brasil, otro estaba en Uruguay, qué sé yo, en qué cada lugar, estamos hablando de las vacaciones de verano. A mí me dijeron, una enseñanza, esta fue de mi padre, me dijo, si quieres surgir, te recomiendo que cuanto antes inicies tu camino, ¿verdad? Porque vas a lograr muchos más resultados prontos que estar esperando a concluir el colegio y eso ya va a tener un fogueo mucho más importante. Entonces, él me dio el primer trabajo, habló con un amigo que tenía, me consiguió, me metieron con el cargo que te había comentado de asistente y cebador de tereré. Después me enseñaron la calle, yo estaba medio que no tan acostumbrado a salir y a hacer muchas cosas. Era época de fin de año, entonces me dijeron, che, anda a repartir tarjeta navideña y canasta navideña. Conocí el centro de arriba abajo, me era más fácil andar caminando por el centro que en colectivo, micro o con el auto de la compañía que en aquel entonces no tenía. Y descubrí mucho del centro, o sea, el contacto con la gente, cómo saber dónde llegar, etcétera. Hoy me sirve como un GPS. Éramos chiquititos y él solo creaba empresas en su cabeza y después nos hacía trabajar a todos nosotros. Teníamos teléfonos así de guau que atendíamos y cosas así, que súper bien. Desde chiquitito él emprendía y hacía negocios y creaba empresas, así que todo lo que hace hoy es en base a todas las experiencias que tuvo desde chico. Esa fue mi primera experiencia laboral directamente de trabajar con un jefe ya de antemano, ¿verdad? Después de eso ahorré esos recursos, llegué al colegio y dije, oye, esta es mi posibilidad de ver. Estaba pasando al tercer curso en aquel entonces, ahora se llama, creo que primero de la media, si mal no recuerdo, o noveno, mejor dicho, actualmente. Estaba pasando al noveno y era la época en la cual teníamos que definir en el próximo curso hacia dónde nos íbamos, si era humanístico, batán, o sea, bachillerato en administración, informática, etcétera, y me gustaba el comercio. Sí que sos acelerado, Rodríguez. ¿Por qué? Porque estás con una carrera, está bien. Está bien, así se llega, pero te veo que sos tan firme al hablar, tenés todo tan claro. No, y la verdad que sí, intento saber más o menos a dónde me quiero ir. Te contaba lo del reloj y los tiempos, ¿verdad? Sí. Y para mí son claros en el sentido, acá quiero estar en este momento, esto tengo que hacer para esto y irme progresando de alguna u otra manera. Bueno, un momento. Sí. Un momento, que aceleras mucho. ¿Eso no te complica un poco a nivel personal ser tan estructurado? No, vos sabes que soy una persona que disfruta muchísimo. Eso yo le digo a la gente, o sea, yo disfruto todo lo que hago. O sea, sinceramente te puedo decir que soy una... ¿Sos capaz de desconectar del trabajo? Soy una persona bendecida porque el trabajo para mí no es trabajo. Muchas veces tengo ese problema con colaboradores. Yo probablemente un fin de semana a veces, las 12 de la noche, un viernes o un sábado, te puedo estar haciendo algo, pero feliz. Pero sinceramente porque disfruto lo que hago, ¿verdad? Amo lo que hago. Cualquiera de los emprendimientos que llevo adelante me hacen muy contento conmigo mismo. Entonces no lo veo como un trabajo, como una labor diaria. Sí, no sé quién dijo, el día que encuentres un trabajo que te guste o que ames, automáticamente dejas de trabajar. Así tal cual es, ¿verdad? Entonces soy muy, muy bendecido en ese aspecto de hacer realmente cosas que me gustan y eso hace que le ponga mucho empeño, mucho cariño y mucha energía. Rodri, ¿te importaría si cambiamos de sitio? Donde está vos muy digas. Bien este veranillo, pero estamos medio... Donde vos digas. ¿Podemos ir a otro lado? Donde quieras, vos sos el dueño de casa hoy. Vamos para allá. Vamos.
nos habíamos quedado cuando habías ganado el primer dinero. ¿Qué pasó? Me dijiste que eran 300.000 guaraníes. 300.000 guaraníes el primer salario. Así una mismo. Persona, niño cualquiera, lo que haría es gastarlo de cualquier manera, no disfrutarlo, o sin darse cuenta, ni siquiera casi lo tendría en la mano. ¿Qué pasó con tú y contigo esos 300.000? Lo primero que hice fue comenzar a pensar cómo podía hacer con ese dinero para gastarlo en mis recreos, era evidentemente a futuro, o sea, sumarle a lo que ya tenía y en vez de comprarme la empanada y la Coca-Cola o el refresco en el buen sentido de la palabra, comprarme dos o tres. Eso era el primer pensamiento. Y después comencé a pensar que podría ser una muy buena iniciativa comenzar a trabajar en ver cómo invertir ese dinero en actividades que puedan ser beneficiosas para el grupo en el cual estaba o los círculos en los cuales estaban. Hablo del colegio, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos con eso fue, o lo que hice, mejor dicho, con eso fue pensar qué era lo que necesitaba mi franja etaria en aquel entonces. Y cuando hablamos franja etaria, hablo de mi curso. Necesitamos remera, necesitamos calcomanía, necesitamos excursiones, necesitamos teatro, necesitamos un montón de actividades que se hacían nomás luego en el colegio y que no se estaba usando esa necesidad a beneficio de nadie porque nadie lo estaba haciendo. Entonces, era como si fuese que faltaba algo. ¿Qué hice entonces? Comencé a ver cómo esos 300.000 guaraníes me podían producir esas actividades, llámese teatro, excursiones, calcomanía, remera, y comencé a gerenciar un proceso de venta interno, ¿verdad? Y cuando te hablo ¿cuántos años tenías ahí? Y estaba cumpliendo 15. A los 14 fue mi primer trabajo, el 10 de enero mi cumpleaños. Pero, cumplí 15, estaba en tercer curso, en aquel entonces noveno de hoy. Pero ¿de dónde, antes de avanzar, de dónde viene esa vena? ¿De quién de la familia tiene esta vena tan...? Bueno, mi mamá y mi papá son comerciantes natos. O sea, desde que yo nací, viví, ellos tenían un local sobre Palma y Oleari, que era bastante famoso, se llamaba Jennifer Sender en su momento. Y bueno, me crié con mi papá y mi mamá en la boutique, en el negocio, viendo las ofertas, promociones, publicidad que hacían. Mi papá y mi mamá cuando hacían algún tipo de negocio me llevaban siempre, o sea, yo era el primer hijo varón, primer hijo durante 5 años, primer nieto varón también de parte de mis abuelos maternos, entonces tenía mucho como para acompañarle a los mayores y ver lo que hacían. Uno de los juegos que tenía con mi papá cuando era más chiquitito era estar en la caja y aprender el valor de los billetes, y te estoy hablando de 3, 4 años, ¿verdad? Entonces, 3.000, 5.000, 500, en aquel entonces existía el 100 guaraníes, etcétera, ¿verdad? Pero se suma con otra lógica, que es también la relacionada a lo respectivo a mi abuelo materno, que fue también una persona que me crió, que era lo contrario a mi papá. O sea, era una persona no tan dispuesta a arriesgarse, sino usaba mucho la palabra, la terminología, prudencia, prudencia, prudencia. Entonces, por un lado tenía un equilibrio, parece que... Tenía padre y madre, arriesgate, podés, vamos a emprender, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y tenía por otro lado mi abuelo, prudencia, mira que esto, hay que mirar bien qué puede pasar a futuro, que esto, que lo otro. Hay que entender bien el sistema. Él era abogado de profesión, fue funcionario público durante toda su vida. Él era policía, llegó a ser comisario principal, ¿verdad? Y era una persona muy, muy inteligente. Cuando él estaba en el bachillerato en administración de negocios, se le veía un muchacho bastante, como les dije al principio, emprendedor. Y lleno de ideas, entonces obvio era de que más adelante él era bueno para montar una serie de negocios. De hecho, que después supe que él estaba bastante, era un chico bastante exitoso en ese sentido. Pero siempre demostró mucha responsabilidad y siempre demostró esas ganas de querer progresar, esas ganas de ese emprendimiento que pocas veces se ven en las personas, ¿no? Abogado también. Yo soy abogado de profesión, soy máster en administración de empresas, recién recibido de la Universidad Católica, acá en Nuestra Señora de Asunción, soy profesor en emprendimientos sociales por el INCAE de Costa Rica, estudié didáctica, tengo un curso del Instituto de Alto Estudio Estratégico o ex escuela de guerra, conocida también. O sea, tengo varios programas. Hice programa de desarrollo de la dirigencia empresarial, hice programas relacionados a poderes constituyentes en la Universidad de Buenos Aires, la UBA. O sea, tengo una formación bien genérica. Siempre me gustó saber un poco de todo. Me gustaba la generalidad, pero por sobre todo para comprender desde la generalidad cómo podía incidir en lo que me gustaba. 13 años, 14, 15... ¿Vos pensabas que ibas a estar en el...? ¿Qué tenías en la cabeza en esa época? ¿Vos te acordás de eso? Sí, me acuerdo. Un tema de discusión con otros compañeros de promoción, varios que estuvieron conmigo en cuarto curso, quinto y sexto, era qué íbamos a hacer cuando éramos grandes. O sea, y el tema era los 30. Cuando llegábamos a los 30, ¿cómo nos íbamos a ver en los 30? Y era, íbamos a empresarios, íbamos a abogados, esto y lo otro.
Yo nunca me vi como un abogado nomás. O sea, yo me vi siempre enfocado a entender el derecho, pues tengo un alto contenido de lo que significa la justicia realmente, desde el punto de vista de lo que dice Ulpiano, dar a cada uno lo suyo. Yo creo en la justicia, creo que la justicia tiene que funcionar. Por otro lado, siempre aposté mucho a la capacidad propia y de la no dependencia de otro. Cuando te hablo con eso es, yo quiero algo, yo creo que puedo y yo me voy a intentar lograr lo que estoy queriendo hacer. Mira, la primera característica que me viene a la mente cuando hablamos de Rodrigo, de Rorro, lo conocemos como Rorro en realidad, es que es un emprendedor. Esta persona que se anima siempre a hacer las cosas, bastante impulsivo de esa perspectiva, digamos. De eso que cuando vos planteás, bueno, che, estamos buscando la posibilidad de hacer algo, ¿quién quiere ser una especie de voluntario? Bueno, es... No solamente se anota, sino que muchas veces es el que plantea la idea. Che, ¿por qué no hacemos tal cosa? ¿Por qué no hacemos esto otro? Como siempre tirando ideas muy vinculadas a la acción, digamos. Entonces, mira, esa palabra de emprendedor, esa palabra de acción, es lo que probablemente... De hecho, se llama luego Acción, el grupo que, o la organización que él lidera, digamos. ¿Qué estás haciendo, por ejemplo? ¿Cuáles son tus actividades? ¿En qué estás moviéndote? Bueno, mira, nosotros con los trabajadores, yo siempre hablo en plural, pero sí. Me estoy refiriendo a mí, ¿verdad? Yo estoy liderando un grupo que se llama Grupo Victoria. El concepto viene del concepto de Victoria. Me gusta mucho el triunfo, sí. El lograr algo. Partiendo del nombre ya. Partiendo del nombre. Mi bisabuela materna se llamaba Victoria, ¿verdad? Entonces, también en honor y en recordación, le pusimos el nombre como para que nos ayude. Por un lado, entonces, el tinte emotivo y por otro lado, el concepto de Victoria. El segundo elemento dentro del grupo de Victoria es la valentía. Be brave es algo que nos caracteriza. Creemos que hay que ser valiente en lograr, intentar lo que queremos. Dentro del grupo tenemos varias unidades de negocio. Yo soy abogado de profesión, ejerzo como abogado en algunos casos y con otros relacionado al tema de incidencia. Relacionado al tema de incidencia pública. O sea, hoy estoy trabajando en parte dentro del punto de vista de la incidencia de mi lado jurídico. En lo que es el grupo impulsor de acceso a la información pública, estamos trabajando en todo lo que guarda relación con el mejoramiento de la transparencia, que de alguna u otra manera va a eliminar o terminar con la impunidad y que va a generar que realmente lo que es nuestro sea de todo y que lo que es público sea público realmente. Entonces, ese es mi lado del perfil social, del perfil profesional jurídico, ejerzo en temas relacionados a temas penal y civil, que son mis dos especialidades. Desde el punto de vista empresarial, tengo una empresa con un alto contenido de responsabilidad social, se llama Acción Paraguay. Acción viene de dos palabras claves, hacer y gestión. Creemos que hay que hacer y hay que gestionar para lograr un resultado. Acción Paraguay transforma ideas en acciones, en tres niveles. Sí. Y desde el punto de vista de las consultorías, ayudamos. Viene Luis en algún momento dado de su vida y me dice, Rodri, vos sabes que yo quiero llevar adelante únicos y no sé cómo bajar a tierra mi idea. Tener alguna idea, esto es el resultado que yo estoy queriendo lograr, pero no entiendo el proceso. Ahí entramos nosotros y te decimos, che Luis, mira, yo creo que esto puede ser y tener dos opciones. Una, llevar el documento que te explica más o menos lo que nosotros queremos como visión y la segunda, decirnos, vamos a hacer juntos. Creo que la tercera va a ocurrir que vas a terminar haciendo único vos. Ojalá, pero me encantaría. Me está dando miedo esto. Al final, dentro de poco me vas a llamar, che, te invito a únicos y voy a ser el invitado. No, tenemos que dar la primicia en algún momento dado, entonces la renovación en único. Del sector público. Del sector privado. De la sociedad civil. Emprendedores. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot.
Nosotros vivimos acciones en tres partes. La primera se denomina Acción Capacita, son capacitaciones que se están dando. Ahora justamente en julio estamos comenzando el tema relacionado a negocios. La segunda pata ahora relación con temas relacionados a impacto social. Cómo lo que hacemos transforma realidades de alguna u otra manera. Tenemos los famosos espacios de acción, que son lugares disruptivos, únicos, vale la redundancia, donde se trabaja la construcción de un tema, desde el conocimiento, pero no tipo un seminario taller, sino que totalmente distendido. Eso quiero decirme una cosa, perdón, porque realmente me está apasionando todo esto, pero quiero saber, ¿cuándo se inició todo esto? ¿Cuándo? Bueno, Acción es un juguete nuevo. Yo le llamo juguete porque te dije que me divierto mucho con lo que hago. Acción nació en mayo del año pasado, constituyéndose. En junio arrancamos con la oficina y todo lo demás. Hoy tiene casi un año. Pues está el 21. Bueno, cumplimos un año, claro. Ya. Cumplimos un año hace poco. Y tenemos a la fecha, para darte una idea, más de 85 alianzas hechas, más de un evento y medio por mes realizado. Tenemos otra pata que no es solamente impacto, que habla de la pata 1 que te dije es capacitaciones, la pata 2 que te dije es impacto y la pata 3 es acciona. ¿Qué podemos accionar para cambiar algo? Y ahí tenemos dos actividades súper lindas. Una se llama Feria de Acción, donde buscamos a través de la iniciativa privada mover el segmento comercial y la economía de nuestro país. De una manera totalmente disruptiva desde el punto de vista de cómo hacen los shopping, cómo hacen los super, cómo hacen las tiendas. Nosotros totalmente bajados en otro concepto buscando eso. Y el segundo elemento que me parece muy interesante también de resaltarlo acá, se llama el Día de la Acción, donde buscamos a través de una feria mostrar cómo la sociedad civil, el sector público, la academia y el sector privado pueden en un mismo lugar mostrar cómo coexisten dentro de nuestro territorio y cómo todos buscan un Paraguay mejor, cada uno de su sector. Y que la cohesión y la fusión de actividades desarrolla ese Paraguay que queremos y no ese no, yo en mi sector nomás estoy en contra del otro y viceversa. Mira, yo lo conozco a Roro, nos tocó estar juntos en un programa muy interesante de DENDE, la Fundación de Desarrollo en Democracia, hace muchos años. Él estuvo muy metido, por ejemplo, en todo este tema de la justicia. Es abogado, de hecho. Yo creo que gran parte de su inquietud por todos estos temas nace de su vivencia como abogado. Por ejemplo, muy metido en todo este tema del grupo de acceso a la información pública, que realmente hicieron un trabajo fantástico para generar espacio de... Primero para reglamentar ese famoso tema que estaba en la Constitución Nacional, pero que nunca se reglamentaba, de acceso a la información pública, una ley. O también en todo ese proceso que él dirigió también en el tema de formación de liderazgo dentro de centros de estudiantes. El segundo elemento que te mencionaba, además de acción, te dije primero lo jurídico, sí. Lo segundo va en relación con el tema de Acción Paraguay. Lo tercero, bueno, estoy en radio hace mucho tiempo, ahora estamos en un break con el tema de radio, pero también era una de nuestras unidades de negocio. Vos me vas a quitar mi puesto. Me encantaría que me invites y que vamos a trabajar juntos. No tenemos que pensar que te ya sacar. Tenemos que trabajar juntos para crecer ambos. Ahí está. Entonces, el tercero es eso. El cuarto, estamos trabajando también. Tenemos una empresa de recursos humanos que trabaja mucho en la construcción del fortalecimiento de las capacidades. Se llama Hunters Paraguay, Hunters de Cacería. Sí. ¿Verdad? Además de eso, estamos con otra unidad relacionada al tema del propio nombre de Rodrigo Medina. Así como me mencionaba. Hace un rato, sí, doy charlas, conferencias, hablo en muchos lugares sobre tres temas, ¿verdad? Algo primero relacionado a historia de vida, de que se puede lograr y que se pueden hacer cosas. Lo segundo, mucho el tema de políticas públicas. Estuve en el principio del Plan Nacional de Desarrollo, en la construcción. Trabajé en algún momento dado en el Índice de Progreso Social, que viene de la mano de Michael Porter, uno de los 5 mayores influyentes a nivel mundial del pensamiento. La Ley de Acceso a la Información Pública, reforma judicial, trabajé muchísimo. Todo lo relacionado a cómo mejorar el sistema de justicia, el emprendedurismo. Creamos una escuela de emprendedores a nivel nacional. Dieron muchísimos resultados.
Tengo un programa que ya lleva más de 9 años fortaleciéndose, que se llama GAP, un grupo articulador de políticas públicas o hacedores en este momento, que trabaja el fortalecimiento de líderes en los colegios y en las universidades desde el punto de vista de los centros de estudiantes, en comprender el rol de la representación política y no en comprender la intención de lucirme porque yo soy presidente. O sea, yo represento a un grupo, ese grupo tiene problemas, yo tengo que generar soluciones y de qué manera puedo generar resultados con relación a eso. Decime, ¿y pensaste algún momento en política? Porque estás hablando de muchas, de muchos temas que se supone que realmente son parte de lo que sería también el trabajo de un gobierno. Y yo creo en lo siguiente, ¿verdad? Yo creo que el Estado tiene una gran responsabilidad en la construcción de políticas públicas y es el encargado de hacer la política pública. Pero yo creo también que desde el sector privado y la sociedad civil tenemos que ayudar como ciudadanos. O sea, si nosotros no incidimos en estar sentados en la mesa de discusión con conocimiento y con información, es muy difícil que otra persona diga esto es lo que vamos a hacer. Mientras estemos calmaditos, todo parece que todo va a seguir relajado. Pero vos sabés que hay un sector que piensa que todo tiene que hacer el gobierno. Claro, el de turno, pero, me da igual el que sea. Pero ese es el más fácil, ¿verdad? Claro, o sea, sí. No hay que, ni va todo mal y no sirve lo más nada. Aquí hay que colaborar yo todo. Yo pienso en la proactividad. Yo creo que el resultado es sinónimo de acción y que la acción es sinónimo de gestión. Hay que hacer una gestión estratégica y creo en una frase que escuché hace mucho tiempo que me parece importante e interesante, que guarda relación con el tema de la estrategia. Más vale perder un minuto de planificación que llevar adelante 2 minutos de acción. Porque llevar adelante 2 minutos de acción significa que te pudiste haber equivocado. Entonces tenés que sumarle tu planificación otra vez, ya son 3 minutos, más de nuevo tu acción, ya se fueron a 5 minutos y todavía no generaste tu resultado. Si hiciste 1 de planificación y 2 de acción, en 3 minutos resolviste el tema. Y en sí, él creo que toda la vida hizo mucho lo que sea charlas motivadoras. Es una persona que le gusta hacer eso, que atrae y levanta muchísimo. Te digo que yo participé en muchas charlas en las que estuvo él y te juro que había a veces donde habían otras personas, o sea, tipo otros expositores que estaban exponiendo y todo el mundo estaba a punto de dormir y cosas así. Después llegaba él y era así el boom en las charlas, la gente le aplaudía, le gustaba, compartía, se paraban. Es muy bueno haciendo lo que hace. Bueno, yo de verdad que a pesar de lo que puede llegar a parecer, creo yo que estás como muy estructurado y no hay una parte de relajación en tu vida. Por ejemplo, mientras estamos acá sentados, yo veo ahí copas, veo premios. Hay una parte tuya que sí que le dedicas al ocio, ¿verdad? Al divertirte. Es ocio. No, Luis. ¿Cómo va a ser? Te voy a contar por qué. Tuve la posibilidad en el 2015, fui llamado por el gobierno actual, ¿verdad? La señora ministra Marcela García Lupo me dijo: Rodri, queremos hacer contigo un programa que se llame Turismo Joven. Queremos recorrer los 17 departamentos. Vamos a trabajar en lograr 3 cosas. La primera, vamos a ver la forma que el turismo sea entendido como una metodología de trabajo que te pueda generar ingresos y distribuir la riqueza a nivel nacional, no solamente en Asunción y en los principales departamentos de cabecera. Lo segundo, vamos a lograr evitar la migración de los jóvenes que están generando el desarraigo de su familia, viniendo a Asunción, intentando de alguna u otra manera generar recursos acá sin tener la posibilidad muchas veces. Y la tercera, vamos a darle a conocer que se puede emprender si se quiere conocer. Acepté el reto de la señora ministra, recorrimos el país en menos de un mes, en 22 días recorrimos los 17 departamentos, estuvimos con más de 25 mil jóvenes casi en su totalidad. Y hablamos con ellos. ¿Qué logramos? Que hoy varios de los que fueron parte del proyecto tengan su propia unidad de negocio en cada uno de esos lugares. Rodrigo es como un pulpo. Rodrigo hace lo que 30 personas no te pueden hacer. Él te hace sin problema él solo, ¿verdad? Le tocó hacer una campaña a nivel país, ¿verdad? Donde tuvo que recorrer casi todas las ciudades del interior hablando con los jóvenes y cosas así. Muy responsable con las cosas que le tocaba y una de esas era la sociedad civil, las empresas que tiene, el comercio, o sea, son varias cosas las que hace y imposible definirte en tan corto tiempo todas las cosas que hace. Después nos gustó tanto el tema que dije septiembre, un mes que le voy a dedicar a mi corresponsabilidad en la construcción del desarrollo del país que quiero. Septiembre yo básicamente no hago oficina, recibo llamadas telefónicas de cualquier lugar del país, de cualquier persona que esté interesada y que me diga: Rodri, queremos escuchar algo sobre tal tema que entendamos nosotros, y me voy, estoy presente y ayudo y colaboro sin ningún tipo de costo, ¿verdad? De verdad, Rodri, estoy tan
todo lo que te estoy escuchando, no sé si lo estás haciendo para marearme que yo no coma y que a lo mejor tu negocio consiste en invitarme y, que no, y ahorrar dinero y no comer. ¿Puedo comer, Rodri? Adelante, por favor, sienta. ¿Vos sos el dueño de casa? Te estoy haciendo broma nomás porque estás tan apasionado hablando. Y te estoy queriendo cobrar los impuestos a fin de año. Y me está queriendo cobrar, mejor no me estás dejando ni comer. Eso no de casa. Pero sí que me gustaría también hablar de esa parte de Rodrigo, que los jóvenes tienen que entender que no por trabajar o dedicar un tiempo al trabajo, y si encima te gusta lo que haces, vas a dejarte de tener una vida personal. Tengo hambre. No, por favor, comer, tranquilo. Pero con vos también. Vamos a comer juntos, vamos a comer. ¿Ahora se damos una vuelta? Vamos a dar una vuelta, promesa eso. Vale. Nos vamos a ir hasta... Primer brindis sano ese. Hasta donde quiera, salud. Salud. Por muchos éxitos más. Igualmente. De único. Decime, dijiste hace un momento en la parte de atrás, cuando estábamos en la comida, creo, que a veces la gente cuando ve que a alguien le va bien o tiene un buen coche, enseguida ya piensa mal. En tu caso, ¿cómo fue toda esta evolución? Porque hablamos mucho de trabajo, mucho de lo que hiciste desde pequeñito, los 14 años, 15, tus primeros 300.000 guaraníes, sí. Pero de repente pegamos una evolución. ¿Cómo fue esto? Y ¿cómo fue la evolución? Sí, ¿O qué pienso con relación a lo que la gente dice? No, la gente dice da igual. ¿Cómo fue tu evolución? Y bueno, la verdad que la primera gran evolución que tuve en la vida, que me dio un cambio de chip muy fuerte, fue un negocio después de haber pasado mi primera experiencia laboral de los 300.000, que fue el verano siguiente. Yo no quería trabajar de nuevo los 30 días por el salario de los 300.000 y haberle visto a mi compañero o verle de nuevo a mi compañero Puerto Menarino o Playa Paradisiaca y yo mientras con la corbatita, el pantalón y corriendo y recorriendo por la calle. Entonces en una de esas tengo la posibilidad de, mi papá me da una oportunidad de vender algunas billeteras que él estaba comercializando que no estaban totalmente bien hechas, o sea que tuvieron algún tipo de error de fábrica. ¿Qué edad tenías? Y estamos hablando de 15 para 16. 15, ¿verano? ¿Todavía 15? No, el próximo verano, o sea, el primero fue 14 para 15, el primer año el 10 de enero. Vale. Entonces, el primero fue 14 para 15, el segundo fue 15 para 16. Entonces, en ese entonces tenía 15, era diciembre, y me dicen, che, vas a trabajar otra vez, ¿verdad? Y le digo, ya, vos sabés que ya estoy comenzando a hacer comercio en el colegio, que esto, que lo otro. Y la verdad que no tengo tantas intenciones, le dije, no, hay otra cosa que podamos ver. Y me dice, ¿y te animas a vender, verdad? Y le digo, claro, me animo. Bueno, mira, tengo 1000 billeteras, no me acuerdo más el número para serte exacto, pero tengo como 1000 billeteras. El precio era 10.000 guaraníes cada una. ¿Te acuerdas la billetera era tipo zipper que se abría que tenían tres vueltas? Sí. Bueno, tengo 1000 billeteras. Todavía tengo una. Que cuestan 10.000 guaraníes el precio público. Y estas ya no se van a vender más, salieron mal dañadas de fábrica y podemos ver un precio interesante como para no perder también y generar algo. Y te iba a vender a 5.000 guaraníes a consignación, lleva un mes y después ve cómo me puede pagar. Tenía crédito, no tenía en huevo, tenía 15 años, ¿verdad? Cuando éramos más chiquititos, a él le gustaba mucho lo que sea vender y comprarse cosas para lograr sus objetivos, ¿verdad? Y me acuerdo en una de esas que agarró y compramos, o sea, compró una cantidad grande de billeteras y empezó a vender, recorrió todo el mercado vendiendo billeteras así, puesto por puesto, y así fue lo más para él. Entonces salgo y tenía una bisabuela, que ya falleció, la querida Ñabeti, que vivía en el medio mismo del mercado, Batilane Rodríguez de Francia, que fue la señora que le crió a mi mamá, ¿verdad? Pongo mi mochila al colegio, me voy a lo de mi bisabuela y llego tipo 3, 4 de la tarde, que era su horario de merienda, ¿verdad? Y le digo, abuela, le decía yo, abuela, hay posibilidad de que pueda usar tu casa de PC, y quiero salir a vender billetera por acá, y mi hijo, vos estás loco, que esto, que lo otro, que pito plata, ¿verdad? Y le digo, no, dame la oportunidad, sin problema, dejá nomás. Lo que sí que arranco al día siguiente, tipo a las 9 de la mañana, estoy hablando de un diciembre del 2000, que fue la fecha, ¿verdad? Arranco a las 9 de la mañana aproximadamente, primero de salida, mochilita al hombro,
billetera ahí, me voy mesitero por mesitero. Mi precio era 5.000 guaraníes, creo, precio al público aproximadamente cada una. Y yo hice un combo de, no me acuerdo más, pero ponerle que era 3 billeteras por 20.000 o algo así por el estilo. Y tuvo mucho éxito. Entonces de mesitero en mesitero, me iba y vendía. A casi todos los mesiteros le vendí. En un solo día, liquidé la, un día y medio, ponerle, liquidé la totalidad de mesiteros de Rodríguez de Francia, Perú y de Batilana, de Petirossi, quiero decir, perdón. Liquidé todo y ya no me quedaban más los mesiteros. Tenía dos opciones, esperar que vendan y volver a venir o insertarme dentro del mundo de las galerías. Y yo, bueno, ¿qué es lo que pierdo? Me voy, entro al mundo de la galería, el primer, un oriental, no sé si era chino o coreano. Difícil, ¿verdad? Me voy y le digo, mira, tengo esta billetera, estoy queriendo vender. Y me dice, yo quiero todo lo que te sobre. Y le digo, pero este es el precio, mejorame tu precio, me dice. No tenía idea de que iba a mejorar el precio, cómo iba a negociar, que esto que lo otro. Y termino vendiéndole la totalidad en el segundo, en el tercer día. Al chino, ¿verdad? Termino sacando un margen, y esto no me va a pagar una idea. En el primer negocio era 300.000 guaraníes aproximadamente lo que saqué en 30 días de trabajo, sufriendo y sudando. En el segundo, no te digo que no haya sufrido ni no haya sudado, pero en menos tiempo logro aproximadamente quintuplicar es lo mínimo, por lo menos 10 veces más de lo que había ganado la primera vez, ¿verdad? Y ahí comienzo a darme cuenta que realmente los resultados no se iban a medir tanto conmigo de acuerdo al esfuerzo esperando que otro me dé, sino con mi propia proyección de competitividad, ¿verdad? Y ahí me comienza a gustar bastante el mercado. Con ese capital tripliqué o cuadrupliqué la cantidad de actividades que hacía ya en otras esferas y ahí me fui creciendo, ¿verdad? Me crecí y siempre el ahorro fue parte de mi escenario de vida, la prudencia por un lado, que me dio una posibilidad muy grande de tener la posibilidad, valga la redundancia, de poder comprar de una mejor manera para poder vender de una mucho mejor manera. Entonces el negocio no estaba en la venta, sino estaba en una buena compra. ¿A dónde estamos yendo ahora? Contanos un poco el recorrido. Bueno, ahora estamos subiendo el río Paraguay, salimos de la zona de Itanramada, estamos llegando aproximadamente a el Sajonia, estamos por doblar para entrar al Sajonia, al canal principal del río Paraguay. Del sur nos estamos yendo al norte. Estaríamos pasando, bueno, ahora lo que estamos viendo es la parte de atrás de Barrio Obrero, lo que ve una inmensidad, así como hablamos al principio de no aprovechamiento real de la tierra. Fíjense toda la inmensidad que vemos, de izquierda a derecha, arriba, abajo, como le quiera ver, sin nada. O sea, no hay prácticamente nada sobre el río, ¿verdad? Decime, con todo esto que estás hablando, lo que algo hemos conocido de todo lo que haces, porque intuyo que es mucho más a todo lo que te dedicas, porque hablamos de tantas cosas que tienen muchas luego ramificaciones otra vez. ¿Qué pensás que va a pasar de acá a final de año o en los próximos años? Yo creo que a nivel económico se va a dar la misma estabilidad que siguen mencionando que va a haber. Yo no veo una suba fuerte del dólar, por un lado. Entonces creo que vamos a estar estable con relación al tema de divisa. Desde el punto de vista económico, yo creo que Paraguay tiene un crecimiento sostenible y estable ya hace bastante tiempo. El tema de la inflación, yo creo que el BCP trabaja bastante bien. El tema de el control monetario desde el punto de vista institucional. Estamos a punto de llegar al grado de inversión, por ejemplo. ¿Eso va a cambiar algo? La intención de Paraguay es traer inversión del mundo a Paraguay y el nivel bajo de inversión que realmente recibe Paraguay. Entonces, nuestro discurso de vamos a traer inversión, nos olvidamos de los paraguayos que estamos invirtiendo en Paraguay y le damos mucho énfasis al que va a venir de afuera y nos representa gran parte de la torta, ¿verdad? Okay. Entonces, hay que ser un poco más realista con el supuesto de que bueno sería con lo que en realidad está pasando.
Y uno de los principales aspectos que nos complican bastante es el tema de la corrupción y la impunidad en nuestro país, ¿verdad? O sea, que el edificio que está allá a la izquierda, que vamos a pasar cerca, que es el Poder Judicial, tiene gran parte de la culpa de lo que representa hoy el sistema de justicia en Paraguay. Sin mencionar, pero también siendo bastante importante dentro del proceso, la Contraloría General de la República, la Procuraduría, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Congreso de la Nación, ¿verdad? O sea, es sistémico, tenemos que tomarnos la responsabilidad de comprender que esto, en vez de hacernos evolucionar, nos retrocede en el tiempo y que nos está perjudicando mucho en varios aspectos, ¿verdad? Sobre el punto que sí, ¿cómo hacemos un país mejor? Generar participación. Necesitamos que los diversos sectores comprendan que participar no es única y exclusivamente algo que es denso en el sentido coloquial de la palabra, sino que representa el futuro y el desarrollo de nuestra democracia y en nuestra ciudadanía al final del proceso, ¿verdad? Era travieso como todos los muchachos, una de las travesuras, pero sin llegar a maldades, ¿no? Pero cuando se trataba de trabajar en serio, él realmente era una de las personas que lo hacía. Pero sí, lo que es admirable es de que le gustaba mucho el trabajar con respecto a organización de cosas, soñaba mucho con mejorar al país, hablaba mucho de política, que analizaba mucho la situación del país y quería un cambio definitivamente. Que yo te veo de político ya, mira que ya te veo así, no sé de, pero no sé qué puesto, no sé si, ¿qué opinas, diputado, senado, senador? Mira, en el 2013 me ofrecieron ser candidato a diputado, ¿verdad? Y la verdad que fue muy simpático, pues me sentí muy contento, porque para mí significa, lo que yo le digo a mi familia, más allá de una intención de participar, un reconocimiento a la trayectoria. Yo estaba cumpliendo 26 o 27 años, creo, en aquella época, y para ser diputado necesitaba tener 25, ¿verdad? Entonces me ofrecieron y me dijeron, voy a ser diputado por capital. Me pareció interesante el reconocimiento y agradecí evidentemente, pero no trabajamos todavía de esa manera. Yo creo que mi rol social y comprometido con el desarrollo del país es evidentemente serio. Yo creo que tengo un compromiso real. Nadie me dijo, Rodri, vos, es tu responsabilidad, pero yo siento que la oportunidad que tengo o la oportunidad que tuve le debo a mucha gente que no tiene la misma oportunidad que tengo yo. Bueno, sí, efectivamente, leímos en los medios de prensa de que su nombre se manejaba o que podía considerarse para el tema de la Secretaría o del Viceministerio de la Juventud, ¿por qué no? Él tiene un trabajo bastante importante que hizo, sobre todo en el interior, con grupos de jóvenes. Conoce esa realidad, muchas veces nos ha comentado muchas de las cuestiones que él considera que pueden ser realmente de mucho impacto en el tema, digamos, juvenil, en el tema joven. Y perfectamente lo podría hacer. Y sí, obviamente que tiene también esa beta que seguramente es muy joven, tendrá tiempo de explotarla también. Bueno, interesante, de verdad que es interesante escucharte, escuchar a alguien joven opinando así de todas, porque has tocado todas las áreas casi, menos religión, creo. Menos religión, casi hemos dado un vuelco por todos lados. Bueno, vamos a tomar un momento de reflexión. Me ha encantado charlar contigo. A lo mejor seguimos recorriendo un poquito más, pero ¿dónde te ves dentro de unos años? Bueno, me veo desde el punto de vista laboral siguiendo y haciendo lo que me gusta. O sea, yo creo que eso no va a cambiar, ¿verdad? Me veo más comprometido que hoy, ya que me considero bastante comprometido, pero me veo más comprometido con generar oportunidades para los sectores más vulnerables. Quiero que le vaya mejor a la gente, pero también quiero tener una conciencia justa. O sea, me gustaría que el sistema de justicia realmente funcione de la forma que tenga que funcionar, que lo que laburamos y mojamos la camiseta realmente seamos reconocidos por lo que hacemos, y que los que no lo hacen y están viendo algún tipo de lucro por fuera del sistema legal tengan la sanción que se merecen de alguna u otra manera. O sea, yo creo que nuestro aporte debería ser generar esta sociedad que tanto queremos, y nuestra responsabilidad sea entregar un producto con el conocimiento que tenemos. O sea, no podemos seguir haciendo causa omisa a la responsabilidad de las oportunidades que tuvimos.
Eso es un compromiso social y no un compromiso social desde el punto de vista del marketing, un compromiso social personal hacia la construcción del país que estamos queriendo. Y no lo digo políticamente, lo estoy diciendo de verdad, o sea, pero te digo con toda la ley. Y el concepto de este jurídico vino sembrado de mi abuelo, que era abogado en su tiempo, y el tema de las oportunidades viene de mi familia, pues mi papá no era una persona de muchos recursos, que fue un laburador y que de alguna u otra manera se bancó mucho. Yo también lo mismo, o sea, nada de lo que tengo me vino arriba. Pues con eso me quedo, nada de lo que tengo me vino arriba, te lo curraste vos, te lo trabajaste vos, o sea que sí que se puede. Y me estreso como loco también, ¿verdad? O sea, no es que sea fácil, ¿verdad? Pero ahora ya está, se acabó, ahora no nos estresamos más. No, ahora nos relajamos, Rodrigo. Ahora nos relajamos, vemos lo que es el atardecer, que está el ocaso allá a la izquierda, terminando el sol, y bueno, esto ya es Sajonia acá a la derecha, y cómo le refleja al Poder Judicial que se tiene que iluminar un poco más, ¿verdad? Lo quedamos con él ahí tranquilo. Nos quedamos con él ahí. Gracias por esta charla, ¿eh? Me ha gustado mucho. Muchísimas gracias a vos, Luis, a todo el equipo que se reportó con nosotros. Esperemos volver a hablar y ver qué podemos hacer y seguir haciendo como para que esto sea único. Yo creo que esto va a abrir unas cuantas puertas para nosotros. Hay mucho que hacer, yo creo, y que podemos colaborar juntos. Yo creo que sí. Nunca se sabe, ¿eh? Nuestra intención de colaborar para el desarrollo está más que fortalecida. Y las puertas están siempre abiertas para vos y para toda la familia, ya sea único de Rancho Andutí o del equipo Rubio. Gracias, Rodrigo. Gracias, gracias. Vamos a disfrutar de esto ahora. Disfrutemos. Hoy hemos conocido a un joven lleno de energía, proyectos y ambiciones, un joven con ganas de progresar, pero sobre todo, un joven con ganas de ayudar a que otros progresen como él. Muchas gracias, Rodrigo Medina, por abrirme las puertas de tu casa, de tu corazón y sobre todo por hablar de futuro y ver la vida con tanta positividad. Desde Únicos queremos transmitir el amor y respeto a todas las formas de vida y nuestra lucha contra el maltrato animal, contra el abandono y animarlos a rescatar y adoptar responsablemente.